Tenemos un segundo producto muy interesante, que es el Creusot Tresor T Roja, que es algo más moderno, algo con más energía juvenil, donde buscamos ya directamente un efecto brutal de la crianza submarina, del atesoramiento submarino sobre el producto. Es un vino entonces con una fruta realmente rebelde, juvenil, muy bien ensamblada, con los aromas de madera. Sabemos que una de las características inimitables es precisamente esa fusión madera-fruta que pueda tener este proceso, y precisamente ahí tenemos también un vino con más textura, con más extracto, con un tanino más perceptible, pero siempre de mantequilla, siempre un tanino carnoso, un tanino que llena la boca, pero no es molesto, sino más bien todo lo contrario.